y líderes del país estaban ahí. ¿Quiénes son todos los dirigentes? Bueno, ahí está Edgar Zambrano, Henry Ramos Alú, ahí los tienen, a Manuel Rosales, a Enrique Capriles. María Corina Machado no apareció por todo eso porque no la invitaron. Esto lo confirmé antes de hacer este programa. No invitaron a María Corina Machado porque no la consideran ni dirigente ni líder. O sea que... La gente que sigue a María Corina, el ciudadano que cree en la coherencia que ha tenido María Corina, que hasta, hasta ahora es la que sobrevive a todo esto, porque para mí, Juan Guaidó, a partir del día de hoy, viene en barrera, viene en caída libre. Y esto hay que decirlo clarito. Vamos a ver, porque vamos a verlo científicamente. Las mediciones que ha hecho Mega Análisis, que es la encuestadora más seria que hay en Venezuela, acerca del de liderazgo de estos personajes. Esto fue en febrero de este año. Enrique, confianza de los venezolanos. Así se llama la pregunta o, o, o el estudio. Capriles, 0.4% de confianza. Henry Ramos Alup, 0.2% de confianza. Y Manuel Rosales, 0.1% de confianza. Bueno, fíjense, que este señor, Juan Guaidó, se haya rodeado para anunciar una operación que supuestamente... La meta de esa operación va a ser la libertad. Que se haya rodeado de tanta gente repudiada, cuestionada, gente que tiene un historial de negociación. ¿Qué le da a pensar el ciudadano? Dígamelo en Florido, que aparece también ahí. ¿Qué es lo que puede pensar el ciudadano de todo esto? Ahí se salva Mari Magallanes, que la vi por ahí, diputada de la causa de R. ¿Pero de resto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si tú vas a una guerra. No te rodeas de generales que realmente hayan sido ascendidos en la política por su honor y por sus batallas, sino que te rodeas de esto. ¿Qué, qué es lo que está pasando ahí? Vamos a imagen, solamente con la imagen, con eh, las personas al lado de las cuales se presentó el día de hoy Juan Guaidó. Ahí tienen una imagen, bueno, que no se puede eh, calificar sino de lapidaria. De un lado, Manuel Rosales. Del otro lado, Enrique Capriles. Que no se movieron ni un instante del lado, de cada uno de los lados: lado derecho, lado izquierdo de Juan Guaidó. No lo dejaron ni un segundo. Y esporádicamente se asomaba como para decir: Estoy aquí. No vayan a dudar de eso. Ahí tienen ustedes, esa imagen está mejor. Bueno, Henry Ramos Alú. Ahí está Luis Florido. Bueno, está el diputado Superlano que tuvo el, eh, eh, la, la vivencia de la burundanga con las prostitutas en Colombia, está atrás. Pero ahí aparecen, señores, los sujetos que se han sentado a negociar con el gobierno. Ahí aparecen, ahí está Edgar Zambrano, falta Julio Borges porque no puede entrar a Venezuela, ¿no? Pero ahí están los sujetos que han entregado la democracia, que han entregado la libertad y las oportunidades... De salir del régimen de Nicolás Maduro y antes de Chávez. Son los mismos. Y están ahí al lado, al lado, permanentemente, mientras Juan Guaidó hablaba, no se movieron ni un minuto. Ayer él anunció este pronunciamiento, tenemos el tuit de Juan Guaidó de ayer para ponerlo. Vamos a ponerlo.